Dzień dobry. Buenos días. Przyszłam na wywiad. Sí, llega con tiempo. Vas a la sala de espera y acomódese, por favor. Ok. Dzięki. Gracias. Cześć. Jestem mal? Chciałabym. Za pierwszym razem byłam taka podekscytowana. A teraz nie mogę się tylko doczekać, aż to się skończy. Then let's a job? Nawet nie pamiętam. Ale wiem, że znalazłam wtedy anonsy w internecie całkiem przez przypadek. Ja, das ist heutzutage die einzige Möglichkeit, an einen Job zu kommen. Hallo. Hola. Bitte sagen Sie mir nicht, dass ich zu spät bin. No, no, no. El plazo para presentarse acaba en 10 minutos. Lleva con tiempo de sobra. Ich dachte, um 6 geht's los. No, qué raro, se ha equivocado. Porque acaba a las 6:10. O sea que... Pase, por favor, a la sala de espera. Acomódese allí. Danke. Gracias. Hi. Hallo. Und? Wartest du schon lange? Nie. Dopiero co przyszło. Und bei dir? Ich? Ah, ich bin gestern angekommen. Das ist ein richtiges Jobangebot hier, ha? Ein richtiger Job. Das ist nicht irgendwas. Ich meine, heutzutage, da bewirbst du dich halt, zack, und dann fliegst du los und dann musst du sofort da sein, sonst ist es zu spät. Dokładnie. Na szczęście tylko paru z nas miało to szczęście, aby znaleźć anons na czas. Und was meint ihr? Wird's die Firma lange geben? Taką mam nadzieję. Ich meine, schaut euch doch mal um. 5 Stühle, keine Möbel, eine Rezeption. Da stimmt doch was nicht. Da ist doch irgendwas faul. Nawet jak. Tylko mieć możliwość, aby zapłacić punktualnie czynsz, to jest naprawdę wielkie szczęście w dzisiejszych czasach. Ja, ja genau, das ist das Problem. Ich wüsste gern, wie es so weit kommen konnte. Salve. Hola. Sono qui per il colloquio di lavoro. Sí, sí, la sala de esperas está de aquí. Puede pasar. Lleva por los pelos, ¿eh? Sí, gracias. Chao. ¿De qué se habla? La misma cosa de siempre. Empresa de fachada, nada de trabajo. Non dirlo a me. L'azienda per cui lavoravo ha chiuso 2 anni fa e questo è il primo colloquio che faccio da un sacco di tempo. Io sei. Sta tutto il mondo nella mesma. Hattest du jemals gedacht, dass es so enden wird? Ja wiedziałam, że to się źle skończy. Ale nie, że aż tak źle. La señorita, buenos días. Vengo por la entrevista de trabajo. Qué pena. El límite para la entrevista pasó hace 2 minutos. No, hace 2 minutos, señorita. Por favor, déjeme pasar. Lo siento, llega tarde. Señorita, vengo desde muy lejos. Por favor, déjeme pasar. Está perdiendo el tiempo, así que vuelva a su casa. No, señorita, ¿cómo voy a volver a mi casa? Vengo desde Guadalajara. Todo el dinero que tenía lo utilicé para esta entrevista. Pero si es que yo entiendo su situación, pero es que como usted hay miles. Así que se lo pido, por favor. Váyase a casa o si no, llámalos de seguridad. No, 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 no. Mira, señorita,
Podemos hacer esto. Si usted me deja pasar a la entrevista y yo me quedo con el trabajo, yo le puedo depositar mi primer sueldo. ¿Ya empezó la entrevista? No. No, 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 pero que no me líe, de verdad. Váyase a casa o llamo a seguridad. Mire, señorita, hagamos esto. Yo le puedo depositar mis dos primeros sueldos. Son 2 minutos, señorita, por favor. Puedo ingresar todo el dinero aquí. Gracias. Y de sorpresa que llega tarde. Hola. 3. 5. Pensé que serían más. Bueno, ya saben de qué se trata esto. Parece que queremos dar. ¿No te basta con el dinero que te damos? Tenías que pasarte a lista, ¿no? Este papel significa chantaje. Y tú no estás en posición de chantajear a nadie. Así que quiero que te largues, estás despedido. No, se lo robo, por favor, no. No, nada. ¿Quieres chingar a la empresa? Nosotros te vamos a chingar a ti. Así que te largas. Tienes 2 minutos para desaparecer de aquí. Tenemos un ganador. ¿Cómo te llamas? Paolo. Paolo. Bienvenido a bordo, Paolo. Este es tu nuevo lugar de trabajo. Felicidades. La ragazza que c'era. No te preocupes por ella. Solo estuvo de prueba un par de años. Pero ahora este es tu lugar. ¿Qué debo hacer? Por el momento, vete a tu casa, descansa, báñate, relájate y mañana comenzamos.